El tema de la visita de Comandos Uruguay es un tema que nunca se ha detenido, que nunca se ha interrumpido. Le doy un ejemplo, los últimos 15 años vinieron 4 veces comandantes del Comando Sur al Uruguay. 4 o 5 veces. Vinieron en el año 2007, vinieron en el año 2010, vinieron en el año 2012 y vinieron en el año 2016. Así que es una tarea que es parte, como dije al principio, de una relación con un país con el cual tenemos una relación de amistad y de cooperación de hace muchísimos años y que ningún gobierno la ha interrumpido. Ningún gobierno. El gobierno que empezó ahora hace un año es la primera vez, pero vuelvo a reiterar, ha habido múltiples visitas y nunca se interrumpieron. Es más, creo que en el Senado fue votado por unanimidad la visita. Así que me parece que todos comprenden que estos son temas de Estado que pasan por encima de las diferencias momentáneas o no momentáneas que tienen los diferentes partidos y hacen los intereses nacionales.